Muy buenas. Antes que nada, un agradecimiento inmenso al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional por la gentil invitación. Mi nombre, Elton David Gutiérrez González, abogado, doctor en Derecho, docente universitario, quien el día de hoy les trae una presentación muy sucinta y una gran recomendación para una lectura académica, ilustrativa e instructiva en materia de urbanismo y ordenamiento territorial. La obra está titulada Urbanismo y Ordenamiento Territorial, de la editorial Leyer, autor, quien les habla, Elton David Gutiérrez González. ¿Por qué recomiendo la obra? Primero que nada, porque es una obra escrita por quien les habla. Segundo, porque es una obra que trae una proposición constructiva en materia de urbanismo y ordenamiento territorial, específicamente en lo que tiene que ver con las competencias de los distintos esquemas asociativos de ordenamiento territorial, lo que tiene que ver con las distintas competencias de los órganos a nivel nacional, territorial y local. Pero muy importante es la propuesta dogmática que se trae con esta obra, y es tratar de limitar un poco la discrecionalidad administrativa que está manifiesta en los planes de ordenamiento territorial. Nos preguntamos cómo lo haríamos o cómo limitaríamos ese ámbito de competencias. Pues bien, apelamos a las teorías principialistas, específicamente los principios generales del urbanismo, de los cuales nos habla el maestro Eduardo García Enterría, y que plasmamos en esta obra a través de lo que en el derecho español se conoce como la equidistribución, bien conocido también en Colombia como la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Esta teoría toca la fibra esencial de la construcción de los planes, de la planificación del territorio, de la ordenación del territorio y, por supuesto, de la puesta en marcha de las iniciativas de entornos urbanos. ¿Cómo hacerlo? Entender e interiorizar un poco el rol del principio general dentro de las fuentes del derecho y de cómo los planes de ordenamiento territorial deben estar sujetos al cumplimiento de estos principios y al respeto y garantía de los mismos, dándole y otorgándole al ciudadano un verdadero acceso a un servicio público urbanístico, donde garanticemos la asunción lógica de unas cargas, pero también el acceso a una serie de beneficios, que son finalmente la materialización de una propuesta de la cual Henry Lefebvre viene hablando desde el año 68 sobre la verdadera construcción de un derecho a la ciudad. Luego tenemos el qué hacen, el cómo lo hacen, y ese cómo lo hacen tratar de proponerle una modificación entendiendo el rol del urbanismo como un verdadero servicio público que ayuda en la construcción, en la defensa, garantía y titularidad de lo que se viene hablando con mucha fortaleza sobre el derecho a la ciudad. ¿Cómo construimos ciudades ideales? ¿Cómo construimos ciudades sostenibles? ¿Y qué parámetros legales, normativos, principialistas debemos tener en cuenta para cumplir con dicho objetivo? Yo recomiendo Urbanismo y Ordenamiento Territorial, editorial Leyer, autor Elton David Gutiérrez González. Muchas gracias por su tiempo, su espacio y sobre todo su amable atención.